Dios le bendiga hermanos. Aquí nos encontramos en el calorcito de la Florida. Mire, así estamos. Pero abróchese bien el cinturón y abra los oídos espirituales. Porque llegó la hora del mensaje del camino. Nos fuimos. Quiero hablarle en este momento. Un mensaje que llega a mi corazón. Le pedí a Dios toda la madrugada. Mientras entre sueño y desvelado oraba y le pedía, Señor, dame mensaje. Señor, habla mi vida para así yo poder hablar a la vida de los demás. Señor, si tú llenas mi copa, rebosará y ese aceite servirá para llenar de bendición a otras vidas. Señor, tú fuiste el que me levantaste. Jehová, me escogiste a mí. Para mí era la persona equivocada para bregarle este canal y estas redes sociales. Si así tú lo quisiste, Jehová, aquí estamos. Tú me enviaste y yo iré en contra de la corriente, en contra, aleluya, de lo que hace sentido. Hay muchas personas que hacen más sentido para hacer esto. Hay muchas personas que están más capacitadas para trabajar esto. Pero si a mí tú me escogiste, vamos a pelear la batalla porque contigo venceremos. Me recuerdo ese mensaje de David Goliath. Cuánto se recuerda de ese mensaje? Creo que muchas personas lo han escuchado desde chiquito. Ya en, la, en las escuelas dominicales nos hablaban. Pero muchas veces nos recordamos del mensaje de David Goliath solamente por la caricatura. Por el pequeño David y el gigante Goliath. Muy temeroso, el cual David con una piedra y una onda logró vencer. Y así quedó marcado en la historia. Pero más grande que la caricatura es el poder que Dios demostró en ese mensaje de David Goliath, mi hermano. Muchas veces el problema de nosotros es gigante. Muchas veces el problema de nosotros es invencible. En este caso, Goliat era el duro de los filisteos. Pero él no se esperaba que se enfrentaría no a David, un pequeño futuro rey de Israel. Goliat no se esperaba que se enfrentaría a con el duro de los duros de los israelitas que se llama Jesucristo, el rey de reyes y el señor de señor hermano. Una batalla que parecía estar mal medida. Cuando usted ve los boxeos y ve las carteleras, usted no ve un grandote contra un pequeño. Aleluya. Si son pesos plumas, son pesos plumas. Si son pesos gallos, son pesos gallos. Peso que sea, peso que se machea. Aleluya. Para eso son los pesajes. No importa las fibras que tenga. No importa para eso estar los pesajes, para poder balancear en la batalla cada contrincante. Pero en este caso no fue así. En este caso se adelantaba el gigante Goliath. Gigante que había propuesto 40 días incitando una batalla uno a uno contra los contrincantes. Los filisteos a lo mejor contaban con un gigante bien grande. Pero los filisteos no contaban con la astucia que tenía David porque venía dirigido por el rey de reyes, señor de señores, aquel que nunca ha perdido una batalla, aleluya, ni en la cruz perdió la batalla, cuando se supone que ese era el momento de su crucifixión. No obstante, hasta lo último, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. No solo ganó la batalla al concretar ese sacrificio que hizo por ti por mí, sino que en el momento de su último round, aleluya, round donde él salía victorioso, porque en el momento que Jesucristo cerró los ojos y dijo, "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu." En ese momento ganó la batalla por la cual vino a este mundo. A salvar lo que se había perdido. Sí, que muchas veces nos creemos que la batalla se gana con nuestras propias fuerzas, mi hermano. Hacemos nuestra logística. Mi hermano, la batalla se gana en Cristo. Este que está aquí frente a las cámaras, la batalla la peleaba diferente. La, la peleaba bajo mi propia logística. Mis movimientos todas eran fríamente calculados. Aleluya. Con estas manos que todo lo dañaban. Pero ahora estoy con Cristo juntamente crucificado y ahora la batalla la peleo por la fe. Tengo la armadura de Dios. Tengo la espada de la fe. Aleluya. ¿Y usted sabe qué? Con Cristo venceremos. Sin Cristo nada podemos hacer, mi hermano. Así que haga como David. No ponga la confianza en su propia fuerza. Si David lo hubiera hecho sentido a la situación en la cual se encontraba, aleluya, hubiera dado un abaufei, hubiera ido andando y dejando a Goliat. que otro fuera el que pelease con él. Pero esto no es cuestión de sentido, mi hermano. Esto no es cuestión de logística, mi hermano. Lo que usted está buscando, lo que usted necesita, la clave para tener una batalla exitosa. Se encuentra en la rodilla, pero la rodilla sin fe sería muerta. Al igual que la fe sin obra también es muerta. Andemos con el escudo de la fe. Andemos con la espada. Esa espada de doble filo que penetra hasta el tuétano, penetra hasta lo último, hasta lo más íntimo de nuestro corazón, no para herirnos, sino para sanarnos. Pero por medio de ese sacrificio de sanidad interna es que podemos ver resultados. Mi hermano, si usted no sale del mismo hoyo, mi hermano, si la batalla que usted pelea es una batalla, mi hermano que le ha la tenido toda la vida en esa batalla, cambie la forma. Dígale, Señor Jesús, esta batalla ha sido bien larga, esta batalla ha sido intensa. Señor Jesús, el gigante, el gigante aquel de los filisteos, el duro aquel de los filisteos, se hace pequeño en la intensidad de mi batalla, que lidero por muchos años y no veo la salida. Aleluya. Dígale en su oración que la palabra dice: Amparas en las promesas, que la palabra dice: Diga, el fuerte débil soy, pero el débil en Cristo es fuerte, aleluya. En este momento, mi batalla reconozco que ha sido larga, como una condena perpetua. Reconozco que la palabra dice que sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Pero también reconozco que ni una hoja se mueve. Si no es por tu poder, aleluya. Me recuerdo un panita mío que yo tenía en Puerto Rico. Que era temido por muchos. Bastante terror que causó al nivel de que le llamaban el terror de Bayamón. Entre medio del escenario tenía una. Tenía una de sus defensas que se llamaba el chipote chillón con botón. Muchos en la calle saben de lo que le estoy hablando. Muy querido este muchacho por mí, porque se crió conmigo. Hoy en día lamento decir que no se encuentra él ni su fama y su chipote chillón, que era su resuelve problema, ahora es problema de otro. Porque las herramientas que Dios no nos da para pelear esta batalla son nuestro atraso en el problema. Muchas veces tenemos... La solución del doctor. Muchas veces tenemos la solución del psicólogo. Muchas veces tenemos la solución del terapeuta. Muchas veces tenemos la solución del maestro, del consejero, del que nos aconseja bien y del que nos aconseja mal. Pero cuando esa solución no da más resultado, busque otra solución, mi hermano. Yo me encontraba perdido, yo me encontraba derrotado. Me adentré en la calle, en el bajo mundo, más profundo de lo que me adentré allá en Puerto Rico, 15 años viviendo en el caserío, con los duros del bajo mundo. Porque el diablo, al igual que Dios, trazó un plan para que Jesucristo viniera a morir por nosotros, el enemigo de las almas también tiene un plan y es de destrucción masiva. Empieza por tu vida, empieza por tu hogar, empieza por la familia. Aquellos que el enemigo está zarandeando son aquellos que pelean la batalla de la fe. Aquellas familias que son un núcleo familiar porque a la que cae uno, eso causa un efecto dominó. Y si usted no está bien parado en la roca, va cayendo juntamente con ellos. Por medio del perder la fe, por medio del perder la esperanza, por medio de muchas cosas que nos hacen. Perder el paso hacia la victoria en esta batalla, en esta guerra que tenemos. Porque la palabra dice que esta guerra y esta lucha no es contra carne ni sangre, aleluya, sino contra las huestes de Satán que están en las regiones celestes, aleluya. Si ya el remedio físico que le han dado aquí en la tierra no ha trabajado, así como el chipote chillón con botón no pudo trabajar hasta el último con mi amigo. Entonces, deje su caiga en él y deje que él pelee por usted. En ese momento que usted le diga, así como yo le dije cuando me encontraba en la calle, hundido en el bajo mundo, no en depresión, estaba en autodestrucción, aunque mi vida tenía 100 problemas, uno de los que no era problema, era de que como yo me estaba destruyendo, quería destruir al que se me pegara al lado. Sin miedo a nadie. Me metí aquí, en la Florida, solito, en los caseríos. Me buscaba problemas con los negritos. Y yo como soy negrito me metía solo contra ellos. Me creía que yo había reencarnado en King Kong. Y me equivoqué. Porque por dentro King Kong estaba destruido por dentro, Quincón ya no tenía más fuerza. Así mismito. levanté mi mirada, así destruido que estaba y dije en un día, Señor, aleluya. Yo estoy cansado de vivir de esta manera. Ahora es cuando más perdido yo me siento. Señor, me rindo, Señor, me cansé. Señor, yo Aparentemente mi vida terminó. Perdí mi familia. Perdí la credibilidad de mis hijos. Pero lo más importante, perdí mi salvación. Me rindo a ti. Entrego mis cargas en ti. Señor, sácame de esta situación y ayúdame a pelear en contra de la lógica en contra del sentido y a recuperar aquello que perdí en el ring al caer en mi pelea y desde ese momento mi hermano mis pasos fueron cogiendo fuerza aleluya rakam sarakamé y rikitimi ora mamanse uruku aleluya desde ese momento me levanté Con las rodillas así peladas como las tenía, así con la, con la ropa en el rinto arrota de tanta batalla, me levanté. Usted sabe lo que pasó cuando yo levanté mis rodillas, afirmé mis piernas, levanté mis manos y le dije: Señor, ahora mi batalla es liderada por ti. Yo no puedo más nada. Desde ese momento, aleluya, Dios me levantó. Desde ese momento empecé a marchar. Dejé de mirar para el piso. Dejé de mirar para el problema. Dejé de darle tanto poder a lo negativo. Y desde ese día soy más que vencedor. Dejé de preocuparme por el aquel. Dejé de preocuparme por el mañana. Desde ese día vivo un día a la vez porque la palabra dice que cada día trae su propio afán. Y si el problema que me llega en una semana. No puedo darle solución. Y si ahora el problema, como cristiano, como creyente y como servidor de Cristo en dos semanas, no puedo darle solución. Y si ahora el problema, aleluya, y la petición que tengo delante de Él en un mes no es contestado, ¿usted sabe qué? Miro adelante y le dejo mis cargas a Él, aleluya. Esa es la clave para usted ser un más que vencedor. Si ya médicamente usted no puede salir del hoyo. Si ya moralmente usted no puede salir del hoyo, si ya humanamente usted no puede salir del hoyo, le presento a aquel que lo hará salir del hoyo, aquel que hizo que David peleara y saliera victorioso contra el gigante aquel que es más grande que su problema que para usted un gigante se llama Jesucristo de Nazaret él no lo quiere ver en la mediocridad Jesucristo no lo quiere ver cabizbajo Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido si usted que vive en los caminos del Señor y todavía este momento se encuentra perdido abra su corazón y dígale como yo le dije aquella noche me cansé Ahora te toca a ti bregar en mí. Cuando todos los diagnósticos son de esta manera, ahora te toca a ti. Confíe y usted verá que él se glorificará en su vida. Dios me les bendiga. Dios me los guarde. Zona de rescate. Sean bendecidos.